pasado los años, intensamente vividos, exprimidos, sigo en forma. Rafael cumple hoy 65 años y lo celebra en mitad de su gira Cerca de ti. Lleva más de 35 años casado con Natalia Figueroa y el próximo 27 de junio será su hijo, Manuel Martos, quien se case con Amelia, hija de José Bono, en una boda a la que están invitados Alejandro Sanz y David Bisbal, entre otros. Faltan solo 2 años para que Rafael cumpla 50 años de carrera musical, pero él asegura que se sigue sintiendo tan ilusionado como al principio. Con José Bono. Hasta entonces, la madre del novio, Natalia Figueroa, ha querido darle a su hijo unos consejos. Faltan 45 días para que Manuel Martos, hijo del cantante Rafael y de Natalia Figueroa, y Amelia Bono, hija del presidente del Congreso, José Bono, se den el sí quiero. Y lo harán en la iglesia San Juan Bautista de Toledo, pueblo natal de la novia. La pareja, haciendo gala de su discreción, no ha querido contar nada sobre los preparativos del enlace. Tampoco ha querido desvelar nada la madre del novio, Natalia Figueroa, aunque sí ha asegurado en un congreso sobre la conciliación laboral y personal que sus hijos están por encima de todo y que tienen mucha suerte, ya que las parejas de hoy en día comparten las tareas familiares. La generación de mis hijos es la generación que ha marcado el paso más grande en el sentido de matrimonios jóvenes trabajando los dos. En el sentido de, afortunadamente, él ayudar y colaborar y trabajar en la casa igual que ella, ocuparse de niños y cambiar pañales igual que la mujer, eso en mi época no era así. Consejos de los que habrá tomado buena nota su hijo Manuel, que dentro de muy poco dejará de ser soltero para asumir las responsabilidades que tiene una vida en pareja. Está emocionada por la inminente boda de su hijo Manuel Martos con Amelia Bono, pero es prudente con los detalles. No, pero eso, cuando le veas y lo preguntas, porque no les gusta que hablemos de ellos, pero estamos todos muy felices. Feliz por el próximo enlace de su hijo, que triunfa en el amor y también en el mundo de la música con su grupo Mota, ella está muy orgullosa. Está trabajando mucho, está luchando mucho y merece que le vaya muy bien, yo creo que le vaya muy bien. Desde luego lo lleva en los genes. Su padre, el cantante Rafael, acaba de soplar 65 velas y siempre sobre el escenario. Ha celebrado su cumpleaños y ha llegado hoy ha actuado en Almería anteayer, ha llegado de Murcia, no para. Afortunadamente es lo que es su vida, es su pasión, su trabajo y no sabe quedarse de brazos cruzados. Yo creo que para él la música lo ha sido todo. Y bueno, lo lleva demostrando hace tantísimos años y ahora se encuentra pues plenas facultades y por lo tanto pues totalmente feliz. Una alegría que aumentará el próximo 27 de junio en la boda del pequeño de la familia y la hija de José Bono. Y aunque intentamos averiguar algo más, Natalia sigue optando por la discreción. No puedo hablar porque luego me regañan. No, de verdad. Eso a ellos. Solo te digo eso, que estamos todos muy, muy felices.